Hola familia, bienvenidos a su gimnasio virtual Cuerpos 10. Día 2, entrenamiento de superglúteos, mes de febrero. Las chicas que dicen ahorita calendario, este es el calendario, ¿no? Mes de febrero, en la descripción del video va a quedar el video de cardio que va a hacer Valentina. Hoy es entrenamiento super glúteos. Vamos a hacer biserie, vamos a hacer combinaciones, materiales que vamos a necesitar, un par de mancuernas, tobilleras, una barra con disco. Si no tienen la barra, pues simplemente usan la mancuerna. Bandas elásticas, necesitamos una banda de poder, Valentina va a utilizar la de 25 a 50 libras, y las otras son las bandas elásticas de las cortas, y hay bandas de tela también, una silla o un banco para hacer empujes, porque no debemos dejar de incorporar ese entrenamiento de empujes. Entonces siempre en los entrenamientos de glúteo va a estar el rey de los glúteos, empujes. Vamos a iniciar con el calentamiento, Saret. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, Mami? Pues actitud, ganas de entrenar. Actitud, la actitud, ganas de entrenar de nosotros, la disposición de estar 100% ahí en el entrenamiento. Listo. Vamos a utilizar un step. Si no tienen el step, no hay problema. Lo hacen en el piso, pero acá como para darle más movimiento. Eso. B-step. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Vamos con actitud, con esa mentalidad de que sí podemos. Vamos a hacer ese entrenamiento súper chévere. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, actitud a 100%, con furia en esos entrenamientos. ¿Listo? Vamos. Uno, vamos. Dos, vamos a hacer 10. Tres, eso es. 4, vamos con actitud, 5, 6, eso es, 7, 8, 9 y 10. Ahora rodilla acá, 1 y 2, ¿vale? Vamos, 1, bien, 2, vamos, arriba. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, elevo, nueve, eso es, diez, sigue, otra diez, arriba, uno, dos, eso es, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Y ahora vamos a hacer esto. Pam, 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 pam. Vamos, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente, arriba. 2, 3, 4. Subo, subo, eso es, vamos, eso es, coordinación, abajo nuevamente, 3, 5, 6, 8. Ajá, muy bien, eso es, otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso gira, eso es, vamos y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, bien. Listo. Dos más. Eso es. Abdomen fuerte. Y última. Eso es. Y vamos aquí. 1, 2. Listo, vamos allá. 1, 2. Vamos. Arriba. 3, 4, 5. Vamos, con furia. 6, 7, 8, 9, 10. Sigue, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo aquí y vamos. Nos apoyamos acá. 1, 2, listo. Vamos aquí. A ver,
1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de piernita y elevan. 1, 2, flexionan esa pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí mismo. Y vas a tomar una mancuerna abajo. Y 1, abajo y arriba 2. Y cuando ustedes suban, bajo, subo y hacen aquí la contracción, ¿vale? Vamos. Bajo. Eso es, arriba. 1, muy bien. 2, estamos calentando, activándonos. 3, eso es. 4, vamos. 5, eso es. 6, bajo profundo, muy bien. 7 y la contracción. 8, 9, vamos. 10, 5 más. Eso es, abajo y arriba. 1, controla ese movimiento. 2, eso es. 3, muy bien. 4, última. 5. Ahora, bajo y al frente. Como impulsándonos, eso es. 2, meto mancuerna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá, listo. Ya hicimos la activación del primer ejercicio. Entonces, el primer ejercicio es exactamente igual, pero desde sin el step. No sé cómo te sientes con el step para trabajarlo con los discos. Pues miramos, a ver, probemos y ahí sabemos. Ya nos vamos a hacer así de lado para que ustedes vean el movimiento. A ver, espera. La postura es súper importante cuando ustedes vayan a hacer ese movimiento. Espérenme acá un momento. Si ves que se te dificulta bastante al tomarla así, entonces mejor la haces desde el piso. Eso es. Vamos. Controlando. Inhalo. Y exhalo y contrae. 1. Muy bien. Arriba. 2. Súper bien. Bajo y arriba y aquí. 3. Sin hacer esto, ¿vale? Bien. 4. Mente, músculo. 5. Conectemos. Inhalo. Exhalo. 6. Eso es. Todo el tiempo con el glúteo contraído. 7. Súper bien. 8, vamos, que tú puedes. Inhalo y exhalo. 9, vamos, saque ese glúteo. Y 10, descargo con mucho cuidado. Eso es. Ahora, si quieres, mirando para allá, para que no te choques. Eso es. Bajo, me impulso. 1. 2, contracción. 3, eso es. 4, impulsa. 5, eso es. 6, muy bien.
7, vamos, 8, 9, 10, dos más, vamos, 1 y 2, ajá, descansamos, ¿qué tal? ¿Bien? Listo. El peso que ustedes puedan dominar, en este caso Valentina pues está haciendo con 10 kilos a cada lado y está con una mancuerna de 5 kilos al hacer el empuje acá, ¿sí? Pero en las dos últimas vamos a hacer con 10, que es un poco más exigente. El cinturón, ajá, muy bien. Bueno, entonces en comentarios queremos ver corazón morado, corazón negro, haciendo la tarea en Instagram. Valentina la consiguen como diversión 10 de 10 y mi Instagram cuerpo 10 de 10 haciendo la tarea. Así podemos motivar a más chicas. ¿Listo? Vamos, posición. Vamos, conectemos con furia. Eso es. 1. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Súper bien. 2. Vamos por esos glúteos lindos. 3. Ajá. Bien. 4. Muy bien, que tú puedes. 5. Eso es, acá, fuertes. 6. Vamos, 4 más. 7. Eso es. 8. Vamos, 2 más, con furia. 9. Última. Inhalo. Exhalo, 10. Descarga súper suave. Nuevamente con las de 5 kilos. Ya la retiré, listo. 4, 3, 2, 1. Elevo, 1 y haces la contracción. 2, bajo suave. 3, controlo esa bajada. 4, 5, postura la espalda recta. 6, 7, 8, escápulas pegadas, 9, 10, 1, vamos, que sí se puede, 2, eso es, 3, 4 y 5, eso, súper bien. Tienes un 10 de 10, Valentina. Listo. Las dos últimas las vamos a hacer con este peso. Y vamos a cambiar el peso. ¿Qué tal está ahí en la sumo con esos 10 kilos? A cada lado. 2.5. Listo, vamos a colocar 2.5. La idea es irnos exigiendo, no acostumbrar los músculos al mismo peso. Prepárense. Más peso en los glúteos. Sin el step, si quieres el ojito. Sí. Listo. Pero en la elevación sí los dejamos. Entonces los corremos un poquito aquí. Ya. Listo. Y el sumo la hace acá. Desde ahí está bien. Sí, ahí. Ajá. Vamos, postura, separo yo creo que un poquito más las manos, eso ahí, cuidado con esas posturas a sacarla, vamos, inhalas, y arriba, eso, exhala, 1, muy bien, vamos, contraes fuerte el glúteo, 2, muy bien, inhalo, y exhalo, 3, eso es, que sí se puede. 4, vamos, conecte, mete músculo arriba,
5, súper bien. Y la contracción, vamos. 6, eso es. 7 hasta ahí, muy bien. Vamos, 3 más que si se puede. Arriba. 8. 9. Y 10. Descárgala súper suave, descárgala ahí súper suave. Postura. Ajá. Listo. Tercera. Vámonos acá con la de 10 kilogramos. ¿Sí? ¿Ahí te ves bien? Sí. Vamos. 4, 3, 2, 1 y vamos abajo. Y contracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contracción, 7, vamos, 8, 9 y 10. Ajá, descárgala suave. Muy bien, tercera ronda terminada. Ahora nos vamos con la cuarta y última de este primer ejercicio. Vamos a sacar ese entrenamiento súper rápido, van 17 minutos, vamos súper bien. Una hora de entrenamiento de súper glúteos, hacen bien la tarea, bien enfocaditos y yo sé que les van a gustar los glúteos. Vamos. No debemos respirar a la Valentina, no la dejemos descansar mucho. 4, 3, 2, 1, vamos, arriba. Inhalo y exhalo. 1, vamos, con furia. 2, muy bien, eso es. 3, vamos. Tú puedes. 4, inhalo y exhalo. 5, la mirada en punto fijo. Arriba. 6, muy bien, tú puedes. Solo 4. Eso no pesa. 1, 2, muy bien. Vamos, que solo nos quedan 2. Arriba. Eso es. Última. Con contracción. Eso es, descárgala súper suave. Vamos. Los steps. Ahí. Cuatro, tres, dos, uno, vamos abajo. Uno, acá mira. Dos, con un pequeño balanceo. Tres, cuatro, cinco, vamos, controla. Seis, si puedes. Un, dos, tres, ya. Uno, 2, 3 y 4. Ajá, descárgalo súper suave. Y ya, terminamos este primer ejercicio. Valentina, dinos algo. ¿Cómo vas? Súper bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿El entrenamiento? Está bien. ¿Está bien duro o bien suave? Está bien duro. Listo. Ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer peso muerto, pero no lo vamos a hacer. ¿Sí, con esa barra se puede? Listo, acá. Vamos a hacerlo sin el banco. Pero si quieres utilizas las de 10 acá suavecito. Haces 8 y luego te vas con las pequeñitas. Y hace 10, listo, ahí cortica, con contracción. Inhalan, recuperan. Vamos a concentrarnos bien en esos glúteos. Posición. Ah, bueno, sí, ahí está bien.
Eso es, arriba. Uno, bien. Dos, eso es, baja. Tres. Inhalo y exhalo. Cuatro. Vamos, contrae fuerte esos glúteos. Cinco. Vamos. Seis. Y se puede. Siete. Controlamos la bajada. Ocho. Pueden las dos más. Nueve. Última. Diez. Descárgalas ahí. Y vamos. Uno, más controlada esa bajada. Dos, y pégalas aquí, pégalas acá. Eso es. Tres, vamos. Cuatro, controlamos la bajada. Eso es. Cinco, que sí se puede. Seis. Siete, contracción, vamos. Ocho, solo dos. Arriba, uno, arriba, dos, ajá, y puede buscar una bandita, van a buscar una banda suave y hacen aquí, diagonal, diagonal, esa puede ser, o está la otra que es la media, listo, ese es el pequeño descanso que le hacemos a los músculos, ¿no? Acá. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, suave, cinco, acá solamente movimiento, seis, eso es, siete, así en diagonal, ocho, nueve y diez, cambiamos, te puedes apoyar aquí, así también la puedes hacer, bueno, como te sienta mejor, vamos, cuatro, tres, dos, uno, uno, eso es, dos, muy bien, tres, flexiona, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, se ha torcido la cabecita, diez, acá tiene que estar lineal, nada de ser así, lineal, hidratación, primera terminada del segundo ejercicio, ajá. Recuperan en este movimiento de la banda, siempre controladitas acá. Es diagonal, diagonal el movimiento. Aquí, glúteo medio, ahí. Glúteo medio, ¿listo? La banda yo creo que la puedes dejar ahí, o abajo, como tú quieras. ¿Qué hacemos con lo del peso muerto? Es que la barra o la mancuernita esté pegadita aquí, 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 aquí. Y sube, pegadita la piernita aquí, 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 y sube, y la contracción, no hacer esto, sino ahí, eso es, uno, vamos, dos, eso es, ahí, tres, ajá, cuatro, mirando un punto fijo, eso es, 5, súper bien, 6, vamos que tú puedes, 7, eso es, 8, vamos, acuérdate el glúteo, 9, última, 10, ajá, suavecito, cambio de peso, más lento ese movimiento. 4, 3, 2, 1. Vamos hacia abajo. Contracción. 1. Eso es. 2. Muy bien. 3. Vamos controlando acá. 4. Conmigo, conmigo. 5. Vamos. 6, bajo y arriba, 7, contracción en el glúteo, vamos,
8 y 2 más. Inhalo, exhalo, última. Y arriba, con la una encima de la otra. Ana. Posición aquí, cruzando la piernita. Vamos. Saca más. Eso ahí. Derechito. Dos. Tres. Con las manos igual. A otro lado. Cinco. Vamos. Cinco, cinco, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Patadita. Seis. Elevo. Siete. Vamos. Ocho. Contracción. Nueve. Y 10. Cambiamos de piernita. 4, 3, 2, 1 y patada. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, eso es. 6, muy bien. 7, 8, 9 y 10. Ajá. Vamos a estirar aquí. Estiren aquí, eso es, ajá, porque el entrenamiento está bomba, bomba. Se recuperan. Valentina, vamos con energía, con motivación, que tú puedes. Está apretando mucho. Sí, eso. Vamos por glúteos, super glúteos. Tercero, ¿no? Vamos. Bien concentraditas, eso quiero, ahí, concéntrese. Bajan, bajan, super suave, super suave. Y arriba, contracción, ahí, sin afán. ¿Listo? 4, 3, 2, 1 y abajo, controlado. Arriba y contracción, 1. Muy bien. 2, vamos. 3, bajo y acá contracción. 4, ajá. 5, muy bien. Inhalo y exhalo. 6, vamos. 7, eso es. 3 más, vamos, tú puedes. Arriba, 1. Arriba, 2. Vamos con la última. Y 3. Ajá. 4, 3, 2, 1. Posición y abajo. Controlando el movimiento. La mancuerna pegadita a la pierna. Vamos. Arriba, 2. Ajá. Bajo y arriba. Y mira, durito. 3. 4, es como cuando ustedes hacen empuje. 5, igualito. 6, eso es. 7, vamos que se puede. 8, 9 y última, 10, súper bien. Ahí mismo. Ahí puedes hacer. 1. Es cruzadita. Acuérdate que cruzas la pierna. 1. Ajá. 2. Eso es. 3. Vamos. 4. Te puedes inclinar. Baja un poquito más. 5. 6. 7. Vamos. 8, con furia. 9, última, 10. Por eso quería en el step. En el step ustedes lo pueden hacer bien. Vamos, por las otras 10 súper rápido. Párate ahí. Crúzala. 1, y si dice que no choca en el piso. 2, controla. 3, 4, 5, 6, 7, crúzala. 8, 9 y 10.
Ya veo el error. Mira el pie aquí. Acá. Si tú lo dejas aquí, no se siente. Listo. ¿Tercera terminada? Ok. Bueno, entonces el peso muerto también lo puede hacer acá, entonces hágalo acá. Lo que era que pensábamos que íbamos a usar la barra, pero no. Seguimos con los discos. Perdón, sí, mancuernas. 4, 3, 2, 1, Valentina. Vamos, controladito el movimiento de abajo. 1, mente músculo, vamos, que sí se puede. Arriba, 2, con furia, siempre. 3, ajá. Vamos. 4, eso es. Arriba. 5, muy bien. 6, queremos tener glúteos lindos, esforcémonos. 7, vamos. 8, 2 más. 9, bajo y arriba. 10, contracción. Menos peso, movimiento controlado, ¿no? Vale. 4, 3, 2, 1, vamos. 1, controlado. 2, 3, más lento, vamos. 4, bajo lento y arriba. 5, bajo lento y arriba. 6, conecten con el glúteo. 7, bajo y arriba. 8, solo nos quedan 2, eso es. Última, muy bien. Ajá. Listo, y ahí con el step para que no choquen el piso. Acuérdate, mira, mira. Pues este piecito hacia adentro, o sea, este, ajá. Y este, mira cómo lo tengo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mirando un punto fijo. 9, 10. Mirando para allá. ¿Con cuál estabas trabajando? 2. No, entonces. Mire, mami, estás mal haciendo ese ejercicio. Bájate un momentito. Bájate, bájate, bájate. La banda. Yo me apoyo aquí y saco. Aquí y saco. Igual con la otra pierna. Aquí y afuera. Aquí y afuera. No veo que estás haciendo bien la concentración en el glúteo. Más hacia él, inclínate más. 2, vamos. 3, ajá. 4, no la dejes soltar. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá. Listo. Ahí, sean conscientes con ese movimiento. Lo voy a explicar aquí. Me hago aquí. Aquí. Y patada. Si ustedes no tienen la banda elástica, se colocan las tobilleras y hacen la patada. O si tienen la banda y las tobilleras, la pueden hacer así ya para la próxima semana. Para ir adquiriendo como más resistencia, más fuerza. Pero la primera semana pues lo hacemos así, ¿vale? Vamos con el tercer ejercicio. Vamos a estar allá con la banda. Y creo que necesitas un step. Creo que nos amigos, estamos bien.
pero da un poquito. Espera, mami. Bueno, el step y vamos a colocar en el step, ¿no? Ah, bueno, entonces. Bueno, como ustedes se sientan mejor. Mira, a ver, flexiona la pierna de apoyo. Eso es uno. Y vamos a hacer contracción acá, vamos. Dos. Eso es. Tres. Vamos. Cuatro. ¿Está bien? Cinco. Seis. Ajá. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Ahora ahí mismo. La otra pierna. Uno, ubícala bien primero. Uno. Dos. Quietita acá. Tres. Más pausita arriba. Cuatro. Ajá. Cinco. Eso es. Seis. Muy bien. Siete. Patada. Ocho. Vamos. Nueve. Última. Diez. Ajá. Ahora vamos a usar esta suavecita, la suave, y hacemos aquí. Ajá. Las que quieren aquí con la misma banda, pues lo pueden hacer acá, acá. Uno, acá. Uno y dos. Pero vale, la hace con esa banda. Flexionas. Vamos. Uno, flexiona. Dos, ajá. Contrae. Tres. Cuatro. Sin rebote. Cinco. 6, bajo lento ahí, 7, ahí, 8, vamos, 9, última, 10, cambiamos de pierna, mira hacia allá, flexionas, 1, 2, 3, bajo suave, 4, vamos, 5, glúteo medio, 6, 7, 8, pausita, 9, última, 10. Uh-huh. Hidratación y nos secamos. Ya, primera, terminada. Este es el tercer ejercicio y nos falta trabajo de empuje. Eso lo dejamos de último para darle al máximo, a tope a sus glúteos. Entonces, por eso lo dejamos esta vez de último. 4, 3, 2, ¿segura que puedes así? Yo siento que pongas el pie así mejor. No, ahí no. Pues déjame hacerlo a mí. Tenme acá un momento. Vamos a ver, aquí. Mejor aquí, vea, vale. Pero entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pequeño cambio. Tobillera de una. Porque las tobilleras preparan la banda. Vamos, preparate, acuérdate con las tobilleras. Para este ejercicio. ¿Listo? Tienes acá. Suave, suave, eso es. Claro, porque es que la veía que le falta más elevación en la pierna. Entonces, por eso. Mejor así, tratan de inclinarse y la patada. Así. Vamos a ir mejorando. ¿Listo? Las tobilleras que está utilizando Valentina son de 2.25 kilos. Entonces, para las chicas que dicen cuánto peso, eso pesa cada tobillera. ¿Listo? ¿Se la coloca bien? Ahora sí. Vamos. Ahí. Y ella va aquí. Aquí. Abajo para que ella no... Ajá. Ahora sí. Sacas bien, bien afuera. Te inclinas. Vamos, patadita. Uno. Eso es. Flexionas aquí. Vamos, dos,
Eso es. 3. Muy bien. 4. Súper bien. 5. Vamos, con pausita. 6. Pausita. 7. Contracción. Acá. 8. Sostienes. 9. Última. 10. Un poco menos rápido. Por eso te decía que aquí sí necesitamos el step. Utiliza el step. Vamos, ya, sube. Para que no choque el piso. 1, inclínate. 2, vamos, con furia. 3, vamos. 4, 5, pausita. 6, ajá. 7, muy bien. 8, no dejes venir acá. 9, última. 10. Ahora ahí no necesitas de ponerte la banda abajo. Simplemente ahí con la tobillera, acá suavecito. No necesitas esa banda porque vas a sentir más. Ajá. Listo, ahí flexionas y súper suave. Aquí, 1, eso es. No necesitan elevar mucho. 2, eso es. 3, ajá. 4, conecten aquí. Vamos. 5, bajo lento. 6, eso es. 7, vamos, 8, 9 y 10. Cambiamos a la otra piernita. Eso, te apoyas, flexionas y vamos. 1, al ladito acá. 2, 3, 4, contracción. 5, vamos, 6. Toques en el músculo, 7, vamos, 8, flexionada aquí, 9 y 10, ajá, muy bien. Vale, vamos a utilizar, espera, vamos a utilizar el step más atrasito. ¿Qué quiero? Espera, explico acá bien. La banda, ustedes inclinan, mira, y flexionan y hacen la patada, el cuerpo se va hacia adelante, bajo. El step no es de lujo, el step es para que ustedes no choquen al piso. Entonces, ¿sí ve? Aquí, vea, ¿sí ve? Y arriba, bajo lento y arriba. Por eso es el step, ¿listo? Vamos. Y las tobilleras, pues las coloco es para que no se vaya a resbalar la banda hacia arriba y pues perdamos nuestra concentración. Eso es. Espera, un poquito más adelante. Eso, flexionas, sacas pechito, abdomen, vamos, patada. 1, ajá, 2, muy bien. 3, por eso es abajo, ¿no? Espera. Ahí es abajo. Vamos, ya. 1, 2, flexiona aquí y patada. 3, bajo, es un pequeño rebote. 4, ajá. 5, eso es. 6, muy bien, contracción. Vamos, 4, 3, 2, 1. 7, vamos que tú puedes. 8, inhalo, exhalo. 9, vamos, la última con furia. 10, cambiamos de piernita. A ver, mamá. Eso es. La tobillera tiene un algo lógico, ¿no? Es para que no se nos resbale aquí. Listo, vamos. Flexiona, saca ahorita. 1, con furia. 2, eso es. No te dejes ganar por la banda. 3, 4, 5, 6, baja un poquito acá. 7, 8, 9, última, 10, ajá. Ahora acá flexionan y lateral, lateral, ahí. 4, 3, 2, 1, ¿sí eres capaz de? No, tienes que apoyarte en la pared. 1,
2, ahí, 3, 4, ¿qué significa acá? 5, ajá, 6, flexione y abdomen, 7, 8, al lado, 9, no hacia atrás, 10, cambiamos, tiras hacia allá, flexionas, 1, 2, ajá, 3, no es exagerado, ¿no? 4, ahí, controladito, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá. Tienen que quemar, tienen que arder, tienen que conectarse en ustedes. Si ustedes hacen el movimiento y ustedes no sienten el dolor, pues busquen dónde van a sentir el dolor y cómo es que deben mover la pierna, ¿sí? De pronto ustedes la hacen hacia atrás, no sienten, hacia adelante, no, ahí. Es buscando, conectar. ¿Listo? Vamos en la tercera. Vamos con la cuarta. Cuarta y última y nos vamos con empujes. Ajá, eso es. Te apoyas. Mira, espera, flexionas, contraes fuerte el abdomen, el glúteo, pechito, pegas escápulas. Vamos. 1, muy bien. 2, ajá. 3, eso es. 4, muy bien. 5, eso es. 6, vamos. 7, 8, tú puedes. 9, última, con furia. 10. Ajá, súper bien. Cambia, listo, te ubicas. Esta banda de poder es la de 25-50 libras de tensión, es la que está utilizando, vale, me parece que es como la más chévere para este movimiento. 1, 2, no te dejes ir de lado, 3, totalmente extendida y contracción, 4, ajá, 5, eso es, 6, vamos, 7, patada, 8, 9, última con furia, 10. Ya terminamos aquí. Me apoyo y acá de ladito. Ahí, 1, hasta que sientan ese quemón aquí. 2, ajá, 3, flexiona la pierna de apoyo, 4, no quiero ver así, flexionadita. Vamos en 6, mirando punto fijo, 7, 8, 9, vamos, con furia, 10, cambiamos, está como robot, 1, eso es, toques en ese glúteo, 2, vamos, 3, ajá, para que conecten, 4, muy bien, 5, eso es, 6, 7, 8, 9 y 10. Van 40 minutos de entrenamiento. Aunque para empujes y para que hagas esto de una vez acá patadita, mejor no nos la quitemos. Entonces, nos vamos con empujes. Kilos va a iniciar Valentina, pero ya mueve más peso. Entonces, en cada serie vamos a aumentar esto, el peso.
El movimiento que no quiero que haga, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Haz un movimiento. Este movimiento no. ¿Cómo es el movimiento? Y ahí. Siempre voy. Y arriba, 1, eso es, con furia, 2, mira que baja todo lineal aquí, arriba, 3 y la contracción, vamos, 4 las penitas separaditas, ¿cuántas? 5, arriba, 6, vamos sin rebote, contrayendo, eso, 7, inhalo, exhalo, 8, vamos, 9, con furia, 10, 2 más, arriba, eso es, 1 y 2. Listo, salto de un momentito y vamos a hacer patada para el glúteo en la colchoneta. No, porque te lastima las rodillas. A ver. Vamos. Acá. Arriba. 1, 2, eso es. 3, vamos, mira la contracción. 4, ajá. 5, no la dejes torcer. 6, vamos, 7, 8, 9, 10 y ahora, ¿qué voy a hacer? Totalmente extendida la pierna, abdomen contraído, totalmente es 1, 2, bien, pulsaciones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Cambiamos de piernita. Vamos, glúteos bonitos, glúteos redondos, paguemos el precio. Acá. Vamos, arriba. Eso es. 2. Muy bien, con furia. 3. No dejes torcer la piernita. Vamos, 4. Arriba. 5. Eso es. 6. Más arriba. 7. Ajá. 8, pega la piernita acá. 9, eso es. 10. Ahora, totalmente extendida la pierna. Vamos, 4, 3, 2, 1 y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, extendida la pierna. 7, 8, 9, 10. Ajá. Yo creo que vamos a dejar la colchoneta ahí, ¿cierto? Estírala, desde abajo. Eso es. 5, 4, 3, 2 y 1. Tenme aquí. Bueno, vamos a hacer aquí. Vamos con más peso. Vamos a estar de una vez al de 20 kilos, ¿cierto? Sí. El de 20 y hacemos ahí todo. Vale, la que manda. Espera, vale. Bueno.
¿Cómo vamos, chicas? Súper bien. Yo voy súper bien. Que me duelen mucho esos glúteos. Y recuerden siempre meter músculo. Pero uno puede estar haciendo el ejercicio con abundante peso, pero si uno no está concentrado en el músculo como tal, no van a sentir el... No, van a sentir dolor, pero no lo van a sentir como cuando tú estás enfocado en el músculo, tú lo visualizas que se está dañando, o sea, tienes que visualizarlo para que arda más. Esa es la clave, para sentir más el dolor. Fue peso en el pool. Listo, vamos con Furia. Ahí vamos a mantener ese peso. ¿Listo? Sí, señor. Solo que es que esto necesita puede rodar y ella misma puede. Ya va bien. Ajá. Bien. Sí, es una gran inversión. Ahí. Eso es. Siempre las manitas en la barra. Y recuerden siempre el lineal, nada de quedarse en aquí. 4, 3, 2, 1. Vamos, arriba. 1. Inhalo. Y exhalo, 2, súper bien, 3, vamos que sí se puede, 4, eso es, arriba con furia, 5, yo sé que tú eres fuerte, 6, ajá, 7, vamos, 8, bajo lineal y arriba, 9, vamos por la última y contraes fuerte, 10, bajo, suave, vamos, eso es, la colchoneta inmediatamente, toma la colchoneta y vamos con esas patadas. Uno, vamos, dos, eso es. 3, arriba, 4, 5, vamos, 6, inhalo, exhalo, 7, vamos a tocar, 8, 9, 10, totalmente extendida la piernita, y aquí, pequeñitas, pequeñitas, 1, 2, 3, 4, abdomen, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá, listo. Ahora nos vamos a la otra piernita. Eso es poderoso, por eso lo dejamos de último. Vamos, a que esos glúteos se exijan, a romper esas fibrillas. Vamos, 1, abdomen fuerte, eso es, y así apoyaditos como está, vale. 2, nada de estar arqueando aquí. 3, vamos, 4, bajo, 5, controlo esa bajada y arriba, fuerte, 6, vamos, 7, eso es, 8, inhalo, exhalo, 9, última, 10, totalmente extendida la pierna, vamos, extendida, pequeñitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, se puede, 8, vamos, 9, última, 10. Súper, estiren, 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 eso es, se hidratan y recuperamos.
Así es que se tienen glúteos de acero, glúteos fuertes, glúteos redondos, glúteos bonitos. Norita, las mejores rutinas hay en este canal para que ustedes escojan. Simplemente es que ustedes sean conscientes de ese entrenamiento, se exijan en el peso, la comida, que es súper clave en este proceso para que ustedes vean el aumento, esos glúteos bonitos, redondos, fuertes, tonificados. Entonces, eso es de la mano, ¿no? Entreno y alimentación y el descanso también, que es súper importante. Listo, vale. Vamos con ese empuje. Ah, bueno, vamos a colocarle cuántos. 2.5 o 5. Listo. Bueno, Valentina está con furia. Mira, le va a poner más peso. Esos glúteos de Valentina no son gratis. Son entrenados. ¿Qué dice Norita? Es que Valentina, sí, yo estoy haciendo entrenamiento desde que inició ella. Yo no me veo cambios, pero es que mira que Valentina se exige. Entonces, sean conscientes ustedes. Y pues ella está en etapa de crecimiento, está súper joven y sus células musculares están ahí activas. Entonces cualquier estímulo que ella le dé, pues se pone muy bonita. Pues los glúteos en este caso, las piernas también las trabaja muy bien. Entonces por eso es que ella ha visto sus resultados y todo el tiempo desde casa. ¿No? Simplemente que tiene buen material. Vamos. 4. 3, 2, se ubican primero, ajá, eso es, separan un poquito las piernitas para involucrar el glúteo medio, ¿listo? Te ubicas bien y tomas la barra ahí. 4, 3, 2, 1 y nos fuimos con furia, vale, eso es, 1, 2, ajá, vamos, súper bien, 3, eso es, 4, inhalo y exhalo y concéntrese, 5, que sí se puede, vamos, 6, súper bien, 7, toma la barra, vamos, 8, 9, vamos, la última, con furia y contraes fuerte, 10, eso es. Carga súper suave y que sí se puede. Vamos, patadita. Vamos, abdomen fuerte. Eso es 1, 2 y contraes. Inhalo y exhalo. 3, 4, vamos, 5, 6, ajá, 7, fuerte, 8, 9 y 10, totalmente extendida la pierna, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Totalmente extendida. A veces se te quiere bajar. Vamos a la otra piernita. 4, 3. Vamos arriba. 2. No la dejes torcer. 3. 4. 5. La otra semana ustedes se pueden colocar una mancuerna aquí, para que haya más exigencia. 7, 8, 9 y 10. Ahora, totalmente extendido. Vamos a sacar esos glúteos de su escondite, vamos. Totalmente extendida la pierna. Vamos, totalmente extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Estira. Mira, pasa la toallita. Ajá, yo les dije que el último ejercicio era súper fuerte, que habíamos dejado
los empujes. De último, pues, para dañarlo, para darle más exigencia, para rematar súper fuerte. Ajá, porque acá con este damos el máximo de nosotros. ¿Más peso? Listo, vamos con más peso. Tus deseos son órdenes. De la May. Sabe que nos toca trabajar con las impuestas y los queremos sacar. Vamos. Control. Una hora de entrenamiento, vamos, con furia. No importan las repeticiones que ella saque, pero lo importante es la contracción, bajar la contracción y sin rebote. ¿Listo? Cuando tú quieras, quiero, Valentina. Listo, vamos. Arriba, con furia. Arriba, te lo cuento de ahí. Uno. Eso es. Dos, yo sé que tú puedes. Tres, muy bien. Vamos. Cuatro, ajá. Cinco, eso es. Seis, vamos, fuerte el abdomen y el glúteo. Siete, ocho, vamos, que sí se puede. Arriba, nueve. Sé que puedes con la última. Arriba, arriba, arriba. 10, contracción. Eso es. Súper bien. Ajá. Vale, se retó con este peso y fue capaz. Entonces, yo sé que ustedes también lo pueden hacer. De una al otro ejercicio. Listo, vamos. 4, 3, 2. Cambiamos, vale, para que vean mejor el ejercicio. Empiece con esto así. 1, así. Vamos. 2, eso es. 3, contracción fuerte en el abdomen y en el glúteo. 4, 5, estás torciendo. 6, 7, 8, arriba, 9, última, 10. Ahora, totalmente extendida la piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, extiende, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna. Listo, vamos con la otra pierna. Abdomen fuerte, vamos. 1, eso es lo que quiero. Acá, 2, acá, 3, ajá, vamos. 4, 5, 6, vamos, 7, eso es. 8, inhalo y exhalo. 9, última, 10. Estímulo, estímulo, vamos, ya. 4, 3, 2, 1, pulsaciones. 1, 2, 3, 4, bien, 5, extendida. 7, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí puedes estirar. Eso es. Terminamos este entrenamiento. Ahora nos vamos con el cardio, ¿no, Valentina?
Vamos con el bailecito de Valentina. Muy bien a todas las chicas que nos han apoyado aquí en estos clases de cardio, que Valentina pues dijo, no, pues voy a enseñar como me han enseñado a mí a bailar. Y bueno, pues les está compartiendo pasitos y colocándole la musiquita para que ustedes se animen. Como ella dijo, hacemos dos o tres cositas, que es aprendemos a bailar y perdemos y hacemos el cardio. Ajá, y estamos activas y estamos haciendo un cardio divertido. Listo, te quita las... ¿Qué? Ah, el glúteo medio, claro. Bueno, Valentina tiene más energía, entonces va a ser la que hizo la semana pasada, dije yo. El mes pasado. Entonces, en la silla ustedes se ubican, en la puntica de la silla levantan acá punta de pie y abren para el glúteo medio. ¿Listo? Abdomen, eso es, vamos, es uno, dos, bien, tres, esta es la máquina de opción, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 1, 2, 3, 4, más rápido, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, muy bien. Siempre la mirada a un punto fijo, no se tuerce. Abdomen, vamos, separamos un poquito las piernas, su punta de pie y abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abdomen, 8, saca pecho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vamos con las rápidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vámonos, faltan tres más. Dos más. ¿Le pones más? Oye, acá está la otra. La media. Puedes sacar menos repeticiones porque ya le pusiste más. Cuando estén sentaditas en la punta de la silla, sacan la caderita, abdomen contraído, hombros atrás y empiezan, ¿listo? Y en la máquina, yo sé que en el gimnasio hay la máquina de adopción de cadera, pues se inclinan acá, va. Saca 10, no pasa nada, vamos. 4, 3, 2, 1, abre. 1, 2, 3, inclina. 4, derechita, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 10 más, 4, 3, 2, 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, necesito, ponte un poquito de pie, la postura, mami. Yo la veo como así, no, mira, saca la caderita, mira, punta de pie y uno, mira, dos, tres, esto es lo que tienen que hacer, aquí, no así, ahí, sacando, es como cuando ustedes se sientan en una moto, sacan cola, tengo la experiencia que todos los días soy de pato, vamos, cuatro, tres, límpiate, dos, acuérdate, cuando te sientas en la moto, ¿cómo te sientas? Eso, así es el movimiento. Vamos, abre. Dos, tres, imagínate que vas sentada en la moto. Cuatro, cinco, mirando un punto fijo. Seis,
7, 8, 9, 10. 10 más, un poco más rápido. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última. Vamos por una última. O sea, que lo haga, la primera no se la valgo porque está como así. Listo. Ella fue la de la idea, mami, yo quiero hacer adopción. Ah, bueno, vamos a hacer adopción. Listo, recuerda, te inclinas hacia adelante. Mira, esto es lo que tienes que hacer. No tan... Súbetela un poquitín, ahí. Ahí, no, no te la subas tanto. Ahí está bien, ahí está bien. Cierra un poquito más la piernita. Eso, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ayúdate acá, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10. Ajá, ahora sí, nos vamos con el estiramiento. Y nos vamos con el super cardio. No sé qué nos tienes, si salsa o bachata. Salsa. Repique, 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 repique. La vemos repicando. Hubiera Pocahontas por su video. Uy, Pocahontas, me hiciste súper bien. La habías bailado, ¿cierto? Valentina dijo. Pareces una bailarina ya como si ya hubieras practicado. Una bailarina profesional, de verdad. Dijo Valentina, mami, ella ya es bailarina. Ya ha bailado, ya ha bailado. Qué siento bien. Ajá, ¿ves? Pocahontas. Bueno, es que digo Pocahontas porque así es que tiene su perfil en Instagram. Entonces, qué super swing el que tienes, espectacular. Oh, yo estoy tiesa, yo no sé, ella movía súper chévere así. Yo estoy tiesa, tiesa. Listo, estiramiento. Vamos, estiren súper bien esos glúteos, ¿no? Para que crezcan, para que ellos se relajen. Buena comida hoy. Descanso también. Vamos. Bien. Sí, estira, estira, estira. Hoy Valentina no tomó casi agua. Vamos. No. 1 hora y 10 minutos del entrenamiento. Eso es lo que, el entrenamiento de pesas, ¿no? Porque ya viene el cardio. 4, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de piernita. Estiren hasta donde ustedes puedan, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Piernitas hacia adelante. Me da miedo. 4, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es súper suave. De pie. Te apoyas acá. Ah, bueno, sí. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Y abajo. Eso, que sienten ese tirón en esos glúteos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inhalan. Exhalan. Eso es. Arriba. Exhalan. Muy bien. Última. Y exhala. Se van a dar un fuerte aplauso. Nos regalan corazón morado, corazón negro. Todas las que han hecho sus entrenamientos. Y cada semana que ustedes hagan el entrenamiento de comentario, nos van a dejar tarea terminada, haciendo la tarea. Y corazón morado, corazón negro. Y así sabemos que están súper juiciosos. Les mandamos un beso, un abrazo, mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. En la descripción del video, aquí les voy a dejar el cardio. Entonces, ojo, vamos a hacer el cardio. Adiós.
Muchos likes. Ah, mucha gente. Bueno, voy a mostrar mis. Qué forma esa, mire. Los músculos ya están marcados. Mis músculos están marcados. Mire, mire, pere. Ya que usted no tiene ni un solo músculo.